Nos vamos en directo, creo que está sonando la Banda del Sol, Manuel Esteban. Decir Banda del Sol y Manuel Esteban, a ti te produce un poco de... ¿A qué? Sí, sí. Manolo, patrocinadores del programa. Pues mira, Víctor, patrocinadores como Don Pintura, una empresa con más de 40 años de experiencia y a la vanguardia. Están también en la nueva tienda de fábrica, perdón, de fábrica Muro Químicas en Benacazón. Para cualquier información, www.donpintura.com. Estamos viendo imágenes de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Sol en directo riguroso Jardines del Valle. Tengo a Edu por ahí, ¿verdad? Adelante, Edu. Disfrutado de aquí de este maravilloso concierto de la Banda del Sol que nos ha estado interpretando durante estos últimos 30 minutos de sus marchas procesionales, donde ahora mismo tendría que estar, por ejemplo, con el Nazareno de la Hermandad de la O, de la Trianera de la O, tendría que haber estado ahora en las calles procesionando, pero estamos aquí disfrutando de este concierto al aire libre en los Jardines del Valle y vamos a escuchar su última marcha de la tarde y con esto se pone fin a los conciertos que se dan lugar aquí en María Auxiliadora. Vamos a estar muy atentos y vamos a escucharlo. Con la marcha real acaba la Banda del Sol ante aplausos de todos los asistentes de los Jardines del Valle en una jornada inigualable que quedará en nuestras retinas históricas por las condiciones en las que se ha dado, y la verdad que ha sido una tarde memorable aquí en los Jardines del Valle. Nos acompaña el vicepresidente del Consejo de Bandas de Sevilla. Muy buenas tardes, Fausto Moreno. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que hemos podido vivir? Para todos aquellos que han estado desde sus casas y no han podido asistir aquí, ¿qué es lo que se ha vivido a lo largo de hoy, también a lo largo de estos días atrás? Pero ¿cuál ha sido el sentir? Pues el sentir es la Semana Santa que tenemos este año, ¿no? Desgraciadamente, pues no hay cofradías en la calle, pero tenemos la música. Gracias a Dios, gracias al Ayuntamiento también, Carlos García Lara, Juan Carlos Cabrera, Diego, nos han permitido que el músico tenga ese consuelo, ¿no?, sentimental, se puede decir, y llevarle pues la música a todos los sevillanos y ponerle música a estos días. Mientras vemos cómo se van ya marchando, ¿no?, los asistentes a este concierto a lo largo de este Viernes Santo, la verdad que, bueno, nos ha quitado ese gusanillo que tenemos todos, ¿no?, de escuchar a la banda durante estos días. Sí, claro, el gusano, quiera o no, lo tenemos que matar de alguna manera, y bueno, gracias a Dios al menos hemos tenido estos momentos, ¿no?, de dar conciertos. Todas las bandas en particular pues han tenido su momento con su hermandad, en grupos reducidos, siempre cumpliendo las medidas de seguridad, y bueno, y esperemos que de aquí en adelante pues tengamos más libertad y que la cosa vaya pasando y retomemos la normalidad poco a poco. Pues las bandas, la verdad, que lo están pasando bastante mal, y esto ha sido un respiro, pero dependemos de una pandemia, ¿no? Eso quería hablar un poco del estado de salud de las bandas actuales. El estado de salud es malo. Es malo porque llevamos prácticamente un año sin tocar. Y eso, hay bandas que lo están pasando mal porque no tenemos cómo sustentar a la banda. Pero bueno, poco a poco nosotros desde el Consejo de Banda estamos ayudando en todo lo posible, tanto económicamente como organizativamente, y bueno, y esperemos que esto vaya pasando poco a poco y
que poco a poco vayamos recuperando la normalidad y la salud de las bandas, ¿no? Que está deteriorada. A lo largo de este último año tan atípico, al final, ¿cómo se han ido reinventando las bandas? Tú lo has dicho, nos tenemos que reinventar. Ahora en Semana Santa, por ejemplo, no podemos tocar todos los componentes que son, ¿no? Nos tenemos en espacios públicos hasta 80 músicos podemos tocar. Por lo tanto, hay bandas que tienen 140 que se tienen que ir turnando. También se han reinventado en grupos de metales, grupos pequeños que han ido a las iglesias, a los cultos, a acompañar. Y tenemos que adaptarnos a la situación. Y una cosa no quita la otra. Vemos cosas que son bonitas, están quedando muy bonitas, pero no estamos acostumbrados a ello, pero nos tenemos que adaptar a la situación. Y por eso te digo que no hay mal que por bien no venga, pero lo que todos queremos es tocar detrás de un paso del Señor, ¿no? Que es para lo que estamos aquí, ¿no? Para ponerle música al Señor. Le hago una última pregunta. ¿Qué futuro, qué horizonte les espera a las bandas de Sevilla? El futuro espero que sea bueno. Todo depende de que nos llegue la ansiada vacuna y que podamos salir de esta pandemia. La salud en ese sentido de las bandas aquí en Sevilla, gracias a Dios, es bueno porque tenemos mucha afición y mucha gente, ¿no? Pero claro, como sigamos estirando la cuerda, lo vamos a pasar realmente mal. Pero bueno, esperemos y tengamos fe y esperanza en que esto vaya pasando y ya estemos en la puerta de salida ya. Fausto Moreno, ha sido un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y a la labor que hacéis, tanto a vosotros a pie de calle como a Víctor, a Manolo y Ana en el programa, que sin vosotros no tendríamos la Semana Santa. Un abrazo muy cariñoso, especialmente de Manolo, Manolo Esteban, que lo tenemos en el plató. Hombre, claro, mi hermano, prácticamente. Estoy cumpliendo sus funciones, porque él tiene otras, pero bueno, un abrazo igual para él. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, Víctor, pues esto ha sido todo, ¿no?, de este gran menú que hemos vivido a lo largo de toda la jornada de hoy, en la tarde de hoy aquí en los Jardines del Valle, con esta serie de conciertos, ¿no?, que se nos ha quitado ese gusanillo, ¿no?, de escuchar a las bandas procesionar por las calles de Sevilla. Muchas gracias, Edu. Vente para casa que tengo que mandarte a otro sitio, ¿vale? Ahora nos vemos. Venga, compañero, un abrazo grande. Jardines del Valle en directo, otro punto de referencia, porque este año, la Semana Santa, Manolo, la música está siendo fundamental para nosotros. La música siendo fundamental y lo hemos dicho desde el primer momento. Yo creo que la música es parte importante de todo el compendio de lo que se vive la Semana Santa en la calle, y yo creo que la música marca momentos siempre y te marca detalles que estábamos claro y era evidente que cuando las bandas volvían a funcionar pues iban a estar presentes en todo lo que se hiciese. Y hay que recordar que mañana queda un último concierto con bandas formándose allí. En los Jardines del Valle será el último concierto que se realice del Consejo de Banda, junto con la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla. Te voy a poner al Nazareno de la O, pero antes, 8 de la tarde. ¿Qué tienes tú que decirme? Dale, Ana. Pues muchas cosas tienen que decirnos y nos lo están escribiendo con el hashtag Este Año Sí Salen. Como por ejemplo, Francisco José nos manda fotos de las colas para ver a los titulares de la Hermandad de la O, que nos dice que atraviesa párroco Pedro Ramos y se adentra en Paseo Virgen de la O. Son largas las colas para entrar a ver a los titulares. Antonio Sierra, un único Dios verdadero con quien mejor pasar la tarde de su gran ausencia, y nos envía una foto del Santísimo Cristo de la Expiración, del Cachorro. María José Pérez, visitando a mis titulares, no pueden estar más bonitos. Ha ido a la Basílica de la Macarena a visitar al Señor de la Sentencia y a la Virgen de la Esperanza. Pablo Gutiérrez, hubiera sido un Viernes Santo muy bueno, está siendo soleado y con un aroma a azahar increíble con el Cachorro por la campana. Pues sí, la verdad es que se nos va el pensamiento mucho a esos instantes. Tu red digital nos dice, podría deciros muchas y muy bonitas cosas, pero me voy a limitar a una sola palabra que resume el sentir de miles de personas que estamos disfrutando de esta atípica Semana Santa desde casa. Gracias a vosotros, gracias. Y vamos a recordar que todas estas imágenes, esta retransmisión es posible gracias a empresas patrocinadoras como son Turismo Andaluz, Fundación Cajasol, EUSA, Campus Universitario de la Cámara de Comercio, Helvetia Seguros, Dedicares, Bodegas Barbadillo, Drive On, Hospital Vita Sevilla, Hípica Las Minas, Pepe Pinreles, Bufete Lombardos, Obimed, Caja Rural del Sur, Óptica Visión Martínez, Clínica Dental y de Medicina Estética del Dr. Pérez Jiménez y Tanatorio Nervión de Sevilla, Grupo Fuascén. Vamos a una pausa publicitaria. Antes de recordarte, no te pierdas el Palermaso. Hoy se han colado en el plató, como te lo digo en directo, se ha colado Antonio Garrido
Pero literal, se ha colado en el directo, ha sido así, ¿verdad? Sí, sí, ha entrado de repente. Metido. Nos ha asustado, no nos lo esperábamos, estábamos aquí hablando y haciendo el programa y hemos escuchado el ruido. Hemos escuchado ruido, entrábamos por la puerta de plató y decíamos, pasábamos algo y seguíamos con la normalidad, pero cuando hemos visto el bullicio y eso, nos hemos encontrado aquí, la verdad que nos hemos llevado una fuerte impresión. Pandilla de locos, maravilloso, los del Palermaso. Hay que seguirlos, es día a día que están haciendo un esfuerzo grande en la Semana Santa de esta ciudad. Pausa para la publi y ya estamos en Triana.